¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarles, como siempre, aquí entre amigos, a través de Solo Noticias, de todas las páginas del grupo de noticias y de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Hoy es miércoles 6 de abril del año 2022. Bienvenidas, bienvenidos. Siempre es un gusto saludarle. Y bueno, pues hoy es miércoles, como todos los miércoles, vamos a platicar con el ingeniero Alfonso Valdés. Hoy no nos va a acompañar por cuestiones de trabajo Alma Chávez, no nos va a poder acompañar. Sin embargo, pues vamos a estar aquí enviándole saludos. Y ojalá que salga muy bien la cuestión que está realizando de trabajo. Siempre es importante para todos el saber que parte de nuestro equipo está muy bien, tiene la bendición de un trabajo. Y bueno, eso a todos nos agrada, por supuesto que sí. Así que saludos, saludos para Alma Chávez, en donde te encuentres, Alma. Alma querida, y bueno, en espera de que puedas acompañarnos en la siguiente semana, como ya lo has comentado. Y bueno, pues en unos momentos más se va a conectar con nosotros el ingeniero Alfonso Valdés. Mientras aprovecho el tiempo para comentarles que fíjense ustedes que esa cuestión del COVID-19 no termina. Sigue en galopante en México. Lamentablemente, el día de hoy se están presentando muchísimos contagios, porque hoy la cifra reportada por la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas se sumaron 12.144 nuevos contagios. Lamentablemente, hay 85 fallecimientos. Estas cifras las pueden ustedes encontrar en Solo Noticias. Ahí es nuestro sitio, Solo Noticias. Gracias por entrar y por estar con nosotros. Estamos compartiendo a través de las plataformas por supuesto, Facebook, Messenger, también, por supuesto que sí. Y también por WhatsApp para todos nuestros amigos que a través de esas plataformas dan seguimiento a estas transmisiones de Entre Amigos, con mucho gusto desde Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, para todo el mundo. Y así hay que decirlo, para todo el mundo, porque efectivamente este programa tiene la virtud de que se genera a través de Facebook y esta señal es a nivel mundial y en la página, en nuestra página de Solo Noticias. Más al rato, en cuanto termine esta transmisión, vamos a procesarlo, vamos a bajarlo para poder subirlo a YouTube, en donde nos pueden buscar como Solo Noticias México. Suscríbanse, denle like a la campanita para que siempre que se publique un nuevo video ahí, ustedes puedan verlo, estar al pendiente. Bueno, tenemos el primer saludo de la noche. Jorge Pastrana Cano nos dice saludos, saludos, fuerte abrazo, Jorge Pastrana, gracias por estar con nosotros aquí en Entre Amigos. Hoy los miércoles son normalmente de cultura, pero no de esa cultura rancia, no de esa cultura que hace que muchas personas se reciben simplemente por escuchar el término cultura, quieran huir, quieran alejarse. No, estamos hablando de cultura de todo tipo, cultura pop, cultura musical, cultura teatral, todo lo que es,
todo el amplio mundo, esa amplia gama de todo lo que es cultura, arte popular, con nuestros amigos que deciden acompañarnos y compartir también las actividades que van a realizar. Por supuesto, estamos siempre agradecidos y además, por ejemplo, como esos chicos de la Cherry Matsuri, que van a estar llevando su evento y por supuesto están compartiendo también con nosotros este tipo de actividades. Más adelante vamos a platicar y vamos a tenerles información de este evento que ya se está preparando aquí en Poza Rica, Veracruz. Para todos ustedes, para todos nosotros, siempre es importante tener acercamiento con otras culturas y ver qué es lo que está sucediendo, qué están manejando los jóvenes, qué es parte del interés que manifiestan, porque muchas veces el desconocimiento nos lleva a tener errores y no poder entendernos en el lenguaje que estén manejando los jóvenes en la actualidad. Ojalá se pueda conectar Alfonso Valdés, porque a él le corresponde eso. Saludos para Tony Hernández, Anthony Hernández, allá en la zona Córdoba, Orizaba. Él es jefe de información del grupo Es Noticia en la zona Córdoba, Orizaba. Y como siempre agradecemos su presencia aquí. Él nos ayuda mucho en cuanto a que nos está por ahí checando cómo está el audio, cómo está la transmisión, cómo estamos en esto y en todo lo demás. Muchísimas gracias, Anthony, por estar con nosotros. Y bueno, pues en cualquier momentito se va a estar conectando con nosotros Alfonso Valdés para dar seguimiento a esta transmisión. Y si no, bueno, pues yo les comparto lo poco que traiga y nos vamos con más información para todos ustedes. Y bueno, pues aquí se está conectando a Alfonso Valdés. Buenas noches, Alfonso. ¿Cómo te Hola, buenas encuentras? noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a Entre Amigos. Una disculpa por la demora, pero bueno, tuve aquí una situación con la computadora. Así llega a suceder, ¿verdad? Esos imponderables que siempre surgen, especialmente con cuestiones de carga de energía, con cuestiones de señal de internet, siempre nos juega malas pasadas. Es un saludo para los panelistas de Entre Amigos desde Orizaba, Pueblo Mágico. Anthony Hernández es jefe de información del grupo de noticias en la zona Córdoba, Orizaba. Y bueno, Alfonso, pues ya les platiqué a nuestros amigos de cuestiones de lo que es lo que ha habido de coronavirus el día de hoy, pero es la información y lo que nos compartes, pues es muy, muy importante. Así que iniciamos contigo, Alfonso. Así es, pues el tema del día de hoy va a ser Harry Potter y la influencia en nuestra vida diaria. Prácticamente desde que se salió a la luz el primer libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal, hasta el día de hoy, que prácticamente ya empieza otra nueva temporada de películas con lo que ahora es Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Y por aquí vamos a tener a un invitado especial que se llama Marco Zalmora, que él es un experto en el tema de Harry Potter y por aquí nos va a estar compartiendo también su opinión al respecto de este tema, porque el día 14 de abril, pues ya es el estreno de Harry Potter, perdón, de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Esta película que ya es la que va a salir a la luz en unos días más. Y pues bueno, hay que prepararnos para poder disfrutarla pues con todo.
porque va a ser una película buenísima. Efectivamente, estamos esperando que sea, que realmente cumpla con las expectativas, que fíjate que eso, la de Animales Fantásticos, la 1 y la 2, sí tienen, la verdad, muy buena recepción. No sé si sea posible que el teléfono lo pongas de manera horizontal para que cubra completamente la pantalla. La pantalla, okay, a ver. Ahí está, fíjate, así quedamos. Ahí está. Pues voy a estar un poquito así inclinado porque pues ahora sí que la computadora hoy me está quedando muy mal, me está jugando una muy mala pasada. Creo que ya empieza a agarrar. Yo siempre me conecto desde la computadora, pero ahora no sé qué, yo creo que el sol la puso muy, muy, muy nerviosa. Pero Pues pues eso siempre esperemos que ahorita agarre. utiliza nuestra disciplina de conectarnos un poquito antes para evitar todo ese tipo de Sí, imponderables, ¿verdad? claro. 10 minutitos antes y ya estamos conectados, pero suele pasar, fíjate que a mí me sucedió con una computadora, la transmisión de ayer y de antier estuvo fatales. Porque esa computadora estuvo mucho tiempo sin utilizarse y en lo que se actualiza y todo eso, mira nada más, no sé cómo esté de audio, pero parece que no está tan mal el día de hoy, como lamentablemente había estado sucediendo, pero bueno, pues es ni los dispositivos y a veces ya ni las personas tenemos palabra de honor, Alfonso, y bueno. Estabas comentando respecto de la próxima película que se va a estrenar. Así es, el 14 de abril ya se estrena Los Secretos de Dumbledore, que bueno, prácticamente en esta tercera entrega de lo que es la saga, en este caso ya de Animales Fantásticos, pues bueno, ya vamos a conocer un poquito de esta situación de Dumbledore y Grindelwald, que nos estuvieron ya pues prácticamente introduciendo en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, donde ya nos empezaban a contar un poquito de esta plática. Pues creo que todo mundo aquí si no ha leído Harry Potter en alguna de sus libros, pues ha visto prácticamente las películas. Y bueno, ya ven que está el señor tenebroso, el Lord Voldemort, pero Lord Voldemort buscaba las Reliquias de la Muerte, y en el último libro de la saga de Harry Potter, que es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, ya nos empiezan a contar un poquito de la historia de Dumbledore. Dumbledore, pues es el profesor, el director de Hogwarts, que pues estuvo cuidando a Harry Potter hasta los últimos minutos de su vida. Y ahora, pues nos cuentan ahí de una relación, un amorío que se dio entre él y otro mago tenebroso antes de Lord Voldemort, que se llamó Grindelwald, y que bueno, prácticamente en esta saga, en esta película, ya nos van a contar qué fue lo que aconteció, qué fue lo que pasó, y ya nos vamos a enterar pues de esto que a todos nos gusta mucho, enterarnos de los secretos de Dumbledore. Es un verdadero parteaguas esta creación de ¿qué es? De Rowling, J.K. Rowling. J.K. Rowling, en cuanto a lo que es la venta de libros, desde luego las películas, pero lo importante aquí es que el hecho de que hubiese películas no demeritó la venta de los libros, que es otra cosa que también manejas, de la que también hablas, Alfonso, y es bien importante eso porque normalmente las películas y los libros como que no se complementan.
Lo que pasa es de que los libros de Harry Potter contienen demasiada información, demasiadas referencias, y prácticamente en su adaptación cinematográfica no, por la cuestión del tiempo de las películas, no se alcanza a tocar todos estos, pues, puntos que la autora quiso exponer en sus libros. Pues en las películas yo creo que de manera magistral sí las pudieron llevar a cabo, ¿eh? Yo soy un gran fanático del mundo mágico de Harry Potter y a mí sí me gustaron. Me gustaron mucho y aparte de que he leído los libros, pues sí noto las ciertas diferencias, pero pues que no afectaron al desarrollo de las películas. Para dar mayor contexto, tienes un invitado, ¿verdad? Así es, para dar mayor contexto. Así es, a ese Marcos Almora, el invitado del día de hoy. Mira, ya se está conectando aquí. Buenas noches, bienvenido. Hola, muchas gracias por la Hola, invitación. Marcos, buenas noches. Pues bueno, estamos hablando de que próximamente ya tendremos el estreno de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, de esta segunda saga de la autora J.K. Rowling, donde nos aborda el mundo mágico y es una, se podría decir, precuela de lo que es Harry Potter, porque ya nos empiezan a contar, pues bueno, la historia de Dumbledore, en este caso, que conocimos como el director de Hogwarts. Y bueno, pues bienvenido a este programa Entre Amigos y te queremos escuchar al respecto de esta película. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y sí, ya estamos a pocos días, estrena, bueno, el estreno oficial en México es el 14 de este mes, pero el preestreno es un día antes, el 13. Todo cambió ahorita por lo de la pandemia, a diferencia de las otras películas, las de Harry Potter, la saga original, yo recuerdo que siempre era a medianoche el estreno, pero ahorita con todo lo del COVID y esto, se pasó un día antes. Entonces, prácticamente el preestreno es el 13. Y pues sí, como tú decías, viene siendo una precuela de toda la historia de Harry Potter y de todo lo que tal vez venía la información en los libros y no cupo en la saga original, en la adaptación, no cupo y ahorita hicieron una saga aparte que sirve de secuela, de perdón, de precuela, pero a la vez, pues también se presta para aumentarle más datos adicionales que a lo mejor estaban ahí, nada más con pincitas, pero ahorita ya ya los vemos de forma más extensa y explicados de una forma mejor. Realmente el libro de Harry Potter ha sido uno de los mayores éxitos de J.K. Rowling, prácticamente lo que fue la primera saga, y que ha dado la vuelta al mundo, son los libros por los que conocemos a J.K. Rowling. Y bueno, ¿cómo ha influido Harry Potter en México? Ha influido a nivel mundial, pero por supuesto en México, ¿tú cómo ves pues bueno, la influencia de Harry Potter como tal? Pues yo creo que en todo el mundo, no simplemente en México, porque cuando aparecieron los libros por primera vez, fue la publicación original en inglés fue en los años 90, si no recuerdo mal, fue como en el 97, 98. Y veníamos como, pues bueno, éramos todavía unos niños. Pero veníamos de una década donde el apogeo era los videojuegos, todo este mundo digital y realmente no se prestaba mucho para la literatura, era algo como que ya se consideraba muerto. Y de repente vino este boom, que obviamente los libros empezaron a traducir en muchísimos idiomas, y vino este boom literario juvenil y realmente puso a leer a toda una generación de personas, nuestra generación, y tanto ha sido su impacto que hasta el día de hoy sigue marcando nuevas generaciones. Y pues los que ya somos adultos, incluso personas que ya tienen hijos, siguen teniendo esta tradición, si se le puede llamar,
de que se siguen sumando fans de otras generaciones, pero realmente sí fue un punto de partida, fue un antes y un después lo que hizo ella en la literatura. Y bueno, yo creo que para muestra un botón, desde ahí le intentaron copiar, porque es la verdad, intentaron copiar la fórmula, desde Twilight, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre. Digo, no estoy diciendo que no sean buenos, pero intentaron crear una fórmula de la literatura juvenil que ella hizo, incluso también en las películas. Recuerdo que el último libro era muy extenso y para adaptarse se tuvo que dividir en dos películas. Y de ahí, hasta la fecha, hasta Avengers, la última película se parte en dos historias. O sea, formó también una tradición. Lo mismo hizo Crepúsculo nuevamente con la adaptación cinematográfica, Los Juegos del Hambre, de Avengers. Primero era Infinity War parte 1, parte 2, ya después se le cambió a Infinity War y Endgame. Pero lo que ella hizo tanto en la literatura como en el cine, realmente sí, sí fue un parteaguas en ambos, un parteaguas cultural en ambos fenómenos, tanto en el cine como en la literatura. Quién sabe si esa fue alguna intención, ¿verdad? Pero esto que estás comentando, pues lo vimos primeramente en La Guerra de las Galaxias. Pues fue ahí donde comenzamos a ver ese tipo de situaciones de las películas encapsuladas y hasta con cierto desorden, ¿no? Porque resulta que posteriormente lo que vimos es precisamente lo que llaman precuelas o antecedentes de lo que vimos inicialmente, según dijeron, porque bueno, en estos tiempos la tecnología para hacer las películas que se han hecho más recientemente no estaba disponible, era tanto el humo que le salió al señor George Lucas que bueno, que no se podían hacer esas películas. Dice la licenciada Isabel Jiménez que hay un café en Papantla inspirado en esta saga, pero a mí me sorprende que no haya algo en Poza Rica ni de esta saga o de otras más, porque la verdad, este tipo de temas dan para mucho. Sí es, de hecho, pues sí, está en Papantla, tiene poquito que lo abrieron y bueno, se invita a toda la gente que pueda ir a visitarlo, que lo visite, porque la verdad es que ir a una cafetería que tiene una temática le da ese plus que no tienen otras cafeterías, por ejemplo. Y aparte de que en esta pueden ir, incluso los niños pueden ir disfrazados. ¿Y qué digo niños? O sea, realmente somos toda una generación que creció con Harry Potter. Yo me acuerdo cuando fui a la premier de la última película, que fue La Reliquia de las Muertes, parte 2, y realmente el cine estaba atascado, lleno de gentes, de papás, de niños, de señores, de señoras, algunos disfrazados. La verdad, son de estas premiers de películas que todo el mundo espera, que como bien comenta Marcos, era a las 12 de la noche. Y pues algunas personas teníamos, por ejemplo, que ir a trabajar al otro día, no importaba el desvelo, porque la película pues valía la pena, era mágico vivir estos momentos. Y ahora se ha visto envuelto bajo mucha controversia porque hicieron un especial de 20 años y pues la gran ausente fue la autora del libro. Y resulta que ahora al estreno de la película, pues también en toda esta mercadotecnia que hacen, pues ahí hubo como, hay algo como turbio con la autora porque al parecer no posó en la fotografía junto con los actores que ahora van y le dan vida a sus personajes. Entonces, ha causado mucha especulación. Es un tema que a todo mundo nos gusta, del que todo mundo sabemos, escuchamos Harry Potter y bueno, todo el mundo tiene una anécdota que contar al respecto de las películas o de los libros.
Y bueno, Animales Fantásticos ahora, que en este caso es la precuela de todo este mundo mágico, pues todos empezamos a opinar, todo el mundo queremos ver la película en el cine de su preferencia. Ya es dentro de poquito, faltan pues unos días para este estreno y para descubrir y analizar los secretos de Dumbledore, porque quiero que sepan que de esto no hay, o sea, no hay un libro como tal, sino que se está lanzando la cinematografía y pues no sabemos qué es lo que vamos a ver. Ahora sí, no tenemos un precedente como con los libros. Al respecto, Marcos, de la poca información o mucha información, depende, porque para los fanáticos no hay nada que les impida informarse. ¿Qué esperarías tú de esa nueva película? Pues es cierto lo que dice Alfonso, no hay un texto, no hay un libro en el que estas películas, esta nueva saga esté basada. Pero como es una precuela, realmente sí conecta con la saga original. Entonces, lo que vimos en la saga original de Harry Potter, los libros están escritos en primera persona. Entonces, siempre conocemos desde la perspectiva del protagonista, de Harry. Todo lo que pasa a su alrededor, no, nada más lo sabemos a cuentagotas, pero sucede. Entonces, al adaptar las novelas al cine, lo que tomaron los guionistas, bueno, sí fueron dos guionistas de los de las 8 películas, tomar la historia principal, porque los libros son muy extensos, tienen muchísima información, son muy ricos en detalles y agarraron la línea principal, que es la del personaje, la del protagonista. Entonces, muchísimas cosas tuvieron que dejarlas de lado, pero ahí están, siguen siendo canon. Entonces, ¿qué pasa con esta nueva saga? Toda esa información que lamentablemente tuvo que ser evacuada de la saga original, ahorita sirve como punto de partida. Entonces, lo que yo espero es ver eso que en la saga original no cupo en su momento, pero sigue siendo canon y que sabemos, realmente sabemos, los que leímos los libros, sabemos a dónde va a llegar la resolución de esta saga, sabemos el final. Pero dentro de todo eso se presta a que ella, ya con esa información, esos datos que hay en los libros, la aumente todavía más. Entonces, como dice Alfonso, hay muchísimas cosas que aunque los que tuvimos la oportunidad de leer los libros tenemos cierta información, hay muchas cosas que realmente desconocemos y pues que se van sumando, van enriqueciendo la historia y pues yo lo que espero es fidelidad a lo que en su momento no se pudo, tanto por tiempo como porque también hay que decirlo por censura, porque los libros están tan bien escritos que si muchos los catalogaron como una saga infantil, pero si lo lee un niño o una niña, no se va a aburrir a quien le gusta leer, pero si lo lee un adulto, tampoco se va a aburrir porque tiene datos que una mente un poquito más madura puede identificar, puede captar y que se prestan incluso a muchas alegorías. En muchas enseñanzas y eso es lo padre, hay un equilibrio muy bueno en esta historia que es, se puede decir, tanto infantil como un poco más madura, porque realmente sí toca temas maduros. Respondiendo a tu pregunta, ya me extendí un poco, Pero nada más espero la fidelidad de eso, de los temas que en su momento se dice poco hace 10 años, porque en el 2011 se lanzó la última película, perdón, pero todavía había muchos tabús. O sea, por ejemplo, y esto no es spoiler, ya salió en los trailers, en los avances, que el personaje principal de esta nueva saga, que viene siendo Dumbledore, es gay, su orientación es homosexual. Entonces, en la saga anterior, todo esto fue omitido o fue tocado con pincitas y de forma abierta.
Y ahorita con los avances de esta nueva película de la tercera de Animales Fantásticos, ya hubo un avance donde él realmente, pues, no es que admita, simplemente lo ve como algo natural su orientación sexual. Entonces, todas estas cosas que en su momento, tanto por tiempo o por censura, porque eran otros tiempos, aunque suene cercano, pues sí me gustaría, yo espero esa fidelidad. Es lo que más espero, como fan de la saga. ¿Qué le ha parecido a usted Harry Potter, Jesús? Pues Harry Potter es la fui conociendo con mis hijos. Con mis hijos. Y bueno, pues algo que en su momento aparentemente era tema de niños, pero quienes estábamos viendo la película y habíamos leído ya otras cosas, comenzamos a ver esos giros que fácilmente se podían dar así y que podían llevar hasta cosas, ahora sí como dijera Buzz Lightyear, hacia el infinito y más allá. Entonces, pues yo la verdad, en estos momentos yo te puedo decir que no he visto ni un tráiler, no he visto ninguna información, no he visto nada, por lo cual lo que sea, lo que vaya a ser, y así me gustaría llegar sin ver siquiera un tráiler para el momento de llegar a ver la película, a ver cómo me sorprende. Sí, de hecho, pues esta tercera entrega, pues también es de sorpresa para los que seguimos la saga, porque las 8 películas de Harry Potter están adaptadas por 2 guionistas. Uno es Steve Kloves y el otro realmente no recuerdo su nombre. Steve Kloves me parece que adaptó 6 de las 8 novelas. Entonces, en la escritora Rowling no metió nada de mano en la adaptación de las películas. Y lamentablemente, muchas cosas a favor del ritmo de la película, porque pues es otro idioma. En el cine, en los libros, es otro idioma, aunque se cuente la misma historia. Tiene que llevar un ritmo para que sea más amena, para que no sea aburrida ni atropellada la película, y se sacrifican muchas cosas o se cambian muchas cosas. En esta nueva saga, las 2 primeras entregas, esta vez los guiones estuvieron a cargo de ella, de Rowling. No hubo un guionista que no fuese la autora original de la saga. A mí sí me gustaron las películas, pero lo que sí noté que lamentablemente, pues lamentablemente para las películas de la saga original, ella se basó mucho en sus libros. Entonces, realmente quien no había leído los libros y nada más visto las películas, algunos detalles no los entendían. O había nombres de personajes o había ciertas referencias que jamás las agarraron. Para esta tercera película, Para las películas. sí, Pero los libros, por supuesto que sí aparece esa información y quien ah, lo por supuesto. ha leído, ahí sí no se va a destantear. Sí, pero para esta tercera película, para hacer un equilibrio, el guión ahorita lo hizo Rowling, la escritora, y Steve Kloves, el guionista de las anteriores películas. ¿Para qué? Para hacer un balance, porque estas películas a últimas son una adaptación. Entonces, tienen que serle fiel tanto al texto, a los libros que tienen como referencia, pero también no pueden contradecir las películas. Entonces, si en la película, un ejemplo, en la del Cáliz de Fuego, que es la cuarta película de Harry Potter, tomaron la decisión en ese entonces de que, por ejemplo, llegan 2 escuelas, 2 colegios europeos, uno de Francia y el otro de Bulgaria. El de Francia se llama Beauxbatons y Durmstrang es de Bulgaria.
En los libros, los colegios son mixtos. Para la película, tomaron la decisión de que Bobatons fuera exclusivamente para señoritas y Durmstrang fuera para puros varones. Entonces, ahorita en la precuela, sí forman parte importante otros colegios, pero ella ya no puede poner que en Bobatons son mixtos. Porque ya en su adaptación de la cuarta película de Harry Potter ya se tomó una decisión. Entonces ella ya no puede serle completamente fiel a su texto y tiene que adaptarse a lo que ya se adaptó. Entonces sí hay una. Por eso ahorita tomaron la decisión de que los dos fueran guionistas para que hubiese un balance, para que, ok, le vamos a ser fiel a tu texto, pero también le tenemos que ser fiel a las películas. Ya tomamos una decisión en las películas originales. Y no podemos contradecir todo porque sería un completo alboroto y sería más confusión de la que podría ser. Se prestaría algo más grande de desequilibrio. Esperemos que al final de cuentas llene las expectativas. Por supuesto, habrá muchas críticas a favor, en contra. A veces ir con ideas preconcebidas o cosas de esas nos puede llevar a estar esperando cosas que si no las vemos nos vamos a decepcionar, ¿verdad? Entonces, sí es ahí sí hay que ir con una venda en los ojos, esperando pues lo que sea, lo que venga, vamos a procesarlo y ya entonces, una vez vista la película, ya tendremos otra cuestión muy diferente a la que tendríamos en estos momentos, ¿no? Sí, exacto. Así es. Definitivamente ya las decepciones empezaron desde mucho tiempo atrás, dado a que ya había un actor que interpretaba al villano y bueno, nos lo cambiaron para esta tercera entrega y alguna saga que es de muchas entregas. A mí no me gusta que cambien a un personaje por otro actor. Que otro actor interprete el personaje cuando ya lo venimos viendo en dos o tres películas previas y que de repente ya veamos la siguiente película. Continúa la historia, pero ya el personaje ya cambió. Es cierto que se pierde un poquito de esa magia. Vamos a esperar a ver este relevo de Johnny Depp, qué tal nos muestra su trabajo. Yo sé que va a estar muy bien. Pero sí hay ya como un sabor por ahí amargo de que pasen estas cosas. Imagínense que de Harry Potter, el actor Daniel hubiera interpretado en las cinco películas a Harry Potter y que para la sexta nos lo hubieran cambiado, pues hubiera causado pues una frustración y un sabor amargo en todos los que hemos seguido esta saga. Lo mismo pasa ahora con el villano, a mi parecer. Pero pues estoy muy ansioso también esperando pues la propuesta que con la que nos van a sorprender, estoy seguro. Definitivamente, ojalá que así sea. ¿O qué opinas, Marcos? Pues a mí realmente no me gustó el trabajo de Johnny Depp, la verdad. O sea, siendo sinceros, pues sí me acostumbré mucho a las otras películas. Entonces, sí le eran muy fiel al vestuario, a las características del personaje. Vaya, que siempre hubo cambios, pero siempre a favor de la adaptación en la saga original. Y una regla que tuvo la escritora para sus adaptaciones, que puso que todos sus personajes fueran interpretados por actores y actrices del mismo origen de sus personajes. Por ejemplo, para los personajes franceses, se eligieron a actores y actrices francesas, igual los búlgaros, todo. Para empezar, en la saga original no hay ningún actor estadounidense, porque la saga está ambientada en Europa. Claro. Para esta precuela, uno de los personajes principales, que es Gellert Grindelwald, que lo interpretó Johnny Depp,
en las dos primeras adaptaciones o películas, pues yo sí vi, a mí no me gustó realmente porque para empezar Johnny Depp es estadounidense, se quebró como que, fue el primero que quebró esa tradición o esa regla de que el personaje tenía que ser de la nacionalidad el actor tenía que ser de la nacionalidad de su personaje. Aparte, pues le cambió muchísimas cosas, o sea, físicamente le añadió, no recuerdo cómo se llama, cuando tienen el ojo de un color y el otro se me olvidó, perdón, que eso no venía, le puso el pelo súper rubio, súper blanco, con maquillaje, o sea, se veía muy caricaturesco para mi parecer, y todo lo que yo leí al menos era como que, ok, no me convence. Pero dije, bueno, lo eligieron. Obviamente no he visto ahorita la película, pero se me hace más sobrio el actor. Es de la nacionalidad del personaje esta vez. Es Matt Mikkelsen, el actor, que es extraordinario. A mí me encanta su trabajo. Cumple con la nacionalidad del personaje de Gellert Grindelwald. Es más sobrio, no tiene este maquillaje exagerado ni caricaturesco. O sea, realmente cumple con... En el libro lo toman como alguien muy carismático, pero caballeroso, no sé, como que muy sobrio. Y Johnny Depp se iba como... Yo sentía que estaba viendo al sombrerero loco del País de las Maravillas, de Alicia en el País de las Maravillas, en Harry Potter. Entonces a mí realmente, yo nunca pude ver, bueno, opinión propia, a lo mejor a muchos les guste el trabajo de Johnny Depp, pero yo realmente como fan o como lector, yo nunca vi reflejado el personaje en Johnny Depp. O sea, a mí sí me gustó que cambiaran al actor. Hay opiniones que pudieran ser hasta encontradas, y vamos a ver cómo resulta. Mientras, Marcos Zamora, pues, te agradecemos mucho tu participación en el Entre Amigos del día de hoy. Siempre es importante conocer opiniones de personas que respecto a un tema tienen un conocimiento muy especializado. Conocedoras ampliamente. Cuando vi que el tema iba a ser Harry Potter y ahora el estreno de Los Secretos de Dumbledore, de fin, siempre veo... Leo sus críticas que hace de las películas que están saliendo de la cinematografía y me gusta y qué bueno que haya este intercambio de ideas, de posturas acerca de, pues bueno, de esto que tanto nos apasiona. Ojalá que no sea la primera vez que tengamos el gusto de que nos acompañes, Marcos. Gracias por tu participación el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y claro, mientras me inviten, yo con gusto participo nuevamente. Muchísimas gracias. Pues, entonces nos estaremos viendo en próximas ocasiones. Muchas gracias por haber estado aquí en Entre Amigos. Y bueno, pues Marcos Almora, un especialista en temas cinematográficos, especialmente hoy hablándonos de... lo que viene a ser el tema de Harry Potter, aunque la película no sea precisamente y no salga Harry Potter, ¿verdad? Exacto. Hasta la próxima, Marcos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a continuar con más en el Entre Amigos del día de hoy. Saludos para el profesor Mario Martínez Santos. Nos envía saludos. Sí, y un abrazo muy, muy fuerte, maestro Mario. Y pues Alfonso, tenemos además a otra invitada el día de hoy. Danos el contexto para que pueda ingresar a la transmisión. Sí, pues de días antes hemos estado trabajando en lo que es el colectivo La Fábrica. El colectivo La Fábrica, pues, es la reunión de los artistas locales de Poza Rica y alrededores, y estamos trabajando, pues, prácticamente para traer arte y cultura a la ciudad.
Estamos desarrollando ciertos proyectos. Y bueno, para el proyecto que vamos a presentar este próximo domingo, que es uno de los proyectos de la fábrica, pues tenemos invitada a la poeta Mirna Arenas. A la maestra y poeta Mirna Arenas. Ya está agregada, pero no sé si tenga la cámara apagada o qué pasará con Mirna Arenas. Ahí sigue, avisas para ver si se puede conectar en todo caso. Y para hablar de lo que nos va a compartir Mirna, yo traigo aquí a una pequeña invitada, que es prácticamente, pues, un adelanto, un spoiler, una pequeña sorpresita de algo que vamos a estar presentando el domingo para todos los niños, porque pues estamos en abril, el mes del niño, y pues aquí les presento a Dharma. Hola, buenas noches. Y a todos los que nos estén viendo, también, buenas noches. Híjole, pues fue menuda sorpresa y pues es bueno. Algo que estamos preparando. ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Eh? ¿Ese personaje cómo se llama? Este personaje se llama Dharma, es Dharma. Una gatita, Dharma. Vamos a presentar un cuento en el formato de Teatro Guiñol, que es una adaptación de Un gatito que no tiene nombre, y bueno, es una reunión de varios gatos, donde pues aparece de repente uno que no tiene nombre, y ellos se van a dar a la tarea de buscarle uno, y pues bueno, ya vamos a saber si le encuentran el nombre o qué pasa con esta historia de estos gatitos. Aquí les compartí un poquito de Dharma. Y bueno, ya aquí podemos ver a Mirna, que nos puede hablar un poquito más al respecto. Hola, ¿qué tal, Mirna Arenas? Buenas noches, bienvenida a Entre Amigos. Hola, buenas noches, Jesús. Buenas noches, Alfonso. ¿Se me escucha? Tuve que salirme de la computadora para entrar por el teléfono porque estaba teniendo ahí algunos problemas. Pues nada, agradecerles el espacio. Gracias más al centro, porque ahorita en la presentación en que estamos, tú estás muy hacia la orilla y estamos los tres en pantalla y casi no te ves. Ándale, ahí más centrada tú. Más centrada la imagen, ¿verdad? No le voy a decir Ahí estás. Los programas que son en vivo, para todas las personas que nos están viendo y que nos pueden unir a la plática con sus comentarios. Bien, yo creo que ahí ya queda. Es que luego somos muy quisquillosos, Mirna, luego somos muy quisquillosos y resulta que, por ejemplo, tenemos esta toma en donde ya te vas a poder ver y exactamente, si no quedamos centrados, pues no nos vemos bien. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo te encuentras y qué nos platicas respecto de las actividades de la fábrica? Bien, te decía hace unos instantes que primero que nada agradecerles el espacio para que nosotros podamos dialogar con su público acerca de un proyecto para los más pequeños de la casa, como le suelen llamar, pero a mí me parece que los denostamos cuando les llamamos así, o los más consentidos vamos a llamarles. En conjunto con la licenciada Marta Irene Vargas Álvarez, regidora novena, encargada del área de niñez y familia, y junto a la Asociación Civil Vivir para Servir, que dirige Saima Zamora, presentan a la fábrica. ¿Qué es la fábrica? Brevemente, es un colectivo integrado por artistas multidisciplinario que lo que busca es promover el arte y la cultura en nuestra ciudad y en la zona norte del estado de Veracruz. Presentamos una obra de teatro que se llama El gato que buscaba un nombre, que es una adaptación libre que hicimos de un cuento japonés de Fumiko Takeshita, y tenemos 4 presentaciones hasta ahorita. De hecho, Alfonso es el encargado de darle vida a 2 gatitos muy carismáticos y muy peculiares,
y creemos que los niños de 2 años en adelante van a estar súper divertidos. Nosotros como adultos, cada vez que estamos ensayando, algo sucede y terminamos riéndonos, nos deja una enseñanza muy bella con respecto a la importancia que tenemos de saber quiénes somos. Mira, pues ahí nos está saludando Dharma. ¡Claro que sí! Yo soy Dharma y soy una portavoz de este cuento. Nos estamos viendo prácticamente ya el domingo a las 5 de la tarde en el Parque Furberos. Pídanle a sus papis que los lleven, por favor. Sí, les comentaba que como son 4, les comentaba que son 4 fechas. Acá Dharma ya nos comentó una, es el 10 de abril en el Parque Furberos, y las siguientes 3 harán en el Parque de las Américas el día 17 de abril, en el Parque Cuauhtémoc el día 24, y en el Rancho El Rodeo sería el gran cierre de esta pequeña y breve gira que hemos abierto el sábado 30 en el Rancho El Rodeo. Entonces, estamos esperando con... vamos a contar, por supuesto, con las medidas. Me da un poco de risa cuando dicen todas las medidas. Bueno, vamos a contar con las medidas que nuestras autoridades sanitarias nos han dicho, ¿no? La sana distancia, que todavía es importante llevarla a cabo, la puesta de gel, y bueno, que sepamos también nosotros como público, hay que ser responsables con el otro, ¿no? Y más en estas épocas de pandemia. Entonces, si yo como público me siento un poco enfermo o tengo ahí algunos indicios de que, no sé, me va a dar un poco de temperatura, dolor de cabeza, no asisto a los lugares públicos, ¿no? Sobre todo porque ahorita vamos, lo que nosotros buscamos es que los niños que han estado 2 años encerrados en pandemia tengan este espacio para distraerse, para volver a conectarse con la sociedad y con la naturaleza. Entonces sí les rogamos, por favor, que todos seamos responsables, que acudamos con el cubrebocas puesto, y nosotros ahí nos vamos a encargar de que se pasen un buen momento. Por supuesto, es una obra infantil. ¿Y cuál es el fin pedagógico? ¿Cuál es el fin de enseñanza que conlleva esta obra, o es meramente de diversión? Es de diversión, de entretenimiento, y también es pedagógico por la causa que, bueno, de la pandemia, la consecuencia, muchos niños lamentablemente dejaron de ir a las escuelas, hoy se integran, pero en ese periodo muchos niños cambiaron de lo que es el preescolar o el kinder, pasaron a la primaria, algunos cambiaron de segundo a tercero y así sucesivamente, y prácticamente lo que es el teatro, pues es una actividad pedagógica, también con el fin de contar una historia. Nosotros ahora que estamos haciendo teatro guiñol, pues bueno, estamos viendo que en las escuelas, en las primarias, ya están empezando a llevar actividades artísticas, y esta es una actividad artística para que los niños lo vean. Realmente hay poco teatro aquí en Poza Rica, y bueno, pues teatro guiñol ni hablar. Entonces, con esta obra esperamos acercarnos al público infantil, y también la historia es tan bonita que sé que a los adultos les va a llegar. Y bueno, ya conocieron a uno de los personajes. Dharma es una gatita que siempre trata de estar ella muy en paz consigo misma, pero de repente es muy explosiva. Entonces, conocemos a alguna persona con estas características, que es muy religiosa, pero de repente es muy explosiva. Entonces, es una de las características de la personalidad de Dharma, que ella trata de estar muy en paz, pero pues es muy acelerada, la verdad. Es muy impaciente y es muy nerviosa y es muy gritona, y de repente cambia el tono de la voz y es la más pacífica. Entonces es un personaje muy bonito. Por ahí van a conocer también a lo que es Jimmy Chu.
Jimmy Choo es un gatito muy consentido que ha vivido en la farándula. Entonces, pues él está acostumbrado pues a las pasarelas, a los apapachos, a ser el centro de todos los halagos. También por ahí está el gatito Harry. Harry, bueno, pues es un gatito que su amo es el dueño de una librería y le puso Harry precisamente por el libro del que hemos estado hablando, que es Harry Potter. Y tenemos a otro gatito que es Gato. Es un gato que no tiene nombre. Y bueno, pues estos tres gatitos van a ir a hacer sus locuras con tal de encontrarle un nombre a Gato. Y entonces cada uno de estos personajes tiene una personalidad bien definida, bien marcada. Tiene un modo de hablar, de expresarse. Y pues sabemos que a los niños les va a gustar mucho esta entrega que vamos a hacer con mucho cariño y que ya... pues estamos a unos días y estamos ahora sí que montando lo que es el teatro, que cuando lo vean, híjole, ya no les puedo decir más porque me van a, no puedo dar spoiler, pero estoy muy emocionado con lo que hemos hecho. Llevamos ya varios días, muchos días de ensayo, muchos días de tratar de sincronizar que todo esté perfecto y de llevarles al público infantil un proyecto de calidad, de una calidad buena para que ellos quieran seguir viendo más de teatro, ya sea que sigamos continuando con otro cuento del Teatro Guiñol o algún otro tipo de expresión dentro del teatro, pero sé que la van a disfrutar mucho. Yo estoy aquí con mi gatita Dharma, que es una gatita súper amorosa, y pues ya por ahí van a conocer a los demás gatitos de este callejón. Se salió de la transmisión nuestra invitada, cuestiones técnicas que suelen suceder, pero bueno, si nos puede repetir, Alfonso, las fechas y los horarios en donde se van a, y los lugares también en donde se van a presentar. Claro, bueno, voy a empezar con este domingo a las 5 de la tarde en el Parque Furberos, ahí tenemos la cita a las 5 de la tarde. Sé que va a haber otras actividades dentro de este parque, pero el Teatro Guiñol pues es algo que va a estar ahí presente. Y bueno, ya les estaremos compartiendo las siguientes fechas que te quiero comentar, Jesús, que esta es una primicia, porque, bueno, parte del colectivo La Fábrica, yo creo que la promoción como tal ya está saliendo el día de mañana. Entonces, hoy pudimos hacer una primicia aquí en Solo Noticias de este trabajo que, bueno, el día de hoy nos encuentra nuestra compañera Alma. Alma siempre nos da la cartelera de los eventos que vienen. Pues ya sabemos que el día de mañana es el jueves de danzón, pero también el domingo va a haber Teatro Guiñol aquí en Poza Rica. Entonces, el pues Parque Furberos es el parque infantil que se ubica en la calle 10, esquina con 20 de noviembre de la colonia Cazones. La entrada, por supuesto, es libre. ¿Sí o no? Híjole, se nos está congelando, Alfonso. Pues miren, estamos sufriendo, la verdad, con una situación aquí del internet. También mi computadora se quedaba congelada cada vez que quería abrir la página para conectarme. ¿Quién sabe qué? Desde la semana pasada que estuvimos hablando hoy de temas escabrosos, de supersticiones y energías. Vamos a tener que hacer una limpia por aquí para que fluya. Suceder, ¿verdad? Pues, vamos a saludar al maestro Mario Martínez Santos, José Manuel Muñoz, la licenciada Isabel Jiménez, Anthony Hernández, saludos, la tiendita de Susi también, Victoria Montero, Jarochita Salas, fuerte abrazo, Mauricio Castillo, pero también saludamos a Itzel Sánchez, Mari Carmen Ramírez Chávez, Jenny Betancourt, Alma Rosa Alpírez Isidro en Mangos 2, saludos, fuerte abrazo, Jorge Pastrana Cano, que están siguiendo la transmisión y que pues nos fueron dando a conocer algún mensaje, como los saludos de Jorge Pastrana. Antonio Hernández también nos saludó,
Mira nada más la licenciada de Fíjense, y nos comentó también de que él, hay un café en Papantla, ¿verdad? Y el maestro Mario Martínez Santos. Alfonso, para ir concluyendo con el Entre Amigos del día de hoy. Pues el día de hoy es el día 6 de abril y hoy se celebra también el Día Mundial de la Actividad Física. Entonces también deberíamos terminar el Entre Amigos con unos ejercicios. Pues realmente nos hemos vuelto un poquito con la tecnologados todo el día frente a la computadora. Yo creo que sí requerimos los espacios ya conforme se están abriendo los campos para ir a jugar, los andadores para ir a caminar y bueno, también los que van al gimnasio o las personas que simplemente quieren salir a caminar, pues la verdad es que háganlo porque es necesario activar el cuerpo. Y que se dejen ya de ridiculeces, por ejemplo, en los panteones que no dejan entrar más que a 10 personas a un sepelio cuando es un área abierta. Y hemos tenido conciertos de 20,000 personas, como para que sigan con ese tipo de medidas que simple y sencillamente son ridículas. Siempre es un gusto platicar contigo, Alfonso Valdés. Ingeniero, gracias por tu participación. Y un saludo para Alma Chávez, que no pudo estar hoy con nosotros, pero la siguiente semana va a estar con nosotros y ya estaremos platicando con ella. Saludos. Jeremy Ramírez se está conectando también en estos momentos. Alfonso, buenas noches. Despídete de tu público, por favor. Buenas noches. Recuerden que este programa es completamente en vivo. Entonces los invitamos a participar. Recuerden que su comentario es muy valioso para enriquecer el tema del que estemos hablando. Y también, pues, recuerden que este 13 de abril es el preestreno de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Ya saben a cuál cine ir. Por supuesto, a Cinemex de la Avenida Puebla, justo al lado de Soriana, que es donde van a encontrar la mejor atención. Y por supuesto, síganme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram, @pochicuate. Que sigan ustedes pasando una buena noche y nos estamos viendo en la siguiente próxima, en una plática aquí entre amigos. Así es, Alfonso, muchas gracias. El día de mañana va a ser jueves. Mañana le corresponde el turno de platicar aquí en Entre Amigos a la licenciada Marcela Vicencio Galindo. Marcela consume local en Entre Amigos, que se transmite a través de Solo Noticias, de todas las páginas del grupo Es Noticia, de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Gracias, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes, hasta la próxima.